Llevas 2 días aquí. Te pondrás bien. Me llamo Annie Wilkes. Mi fan número uno. Sí, es verdad. Soy enfermera. Tómate estas cápsulas. ¿Por qué no me llevaste a un hospital? La tormenta era muy fuerte, no podía arriesgarme. Intenté llamar, pero no había línea. Tienes que relajarte. Debes descansar. Vives de milagro. Paul, qué bien escribes. He leído las 8 novelas de Misery. Las sé de memoria. Son maravillosas. Muchas gracias. Eres genial. ¿Puedo pedirte un favor? He visto que tienes una nueva novela y si no te molesta... Bueno, quisiera... ¿Quieres leerla? Oh, me gustaría mucho. Soy muy estricto sobre quién puede leer mis novelas antes de ponerlas a la venta. Mi editor, mi agente y cualquiera que me salve de morir congelado en la nieve. ¿Yo? No sabes cuantísimo te agradezco que me permitas leerla. Como hace tanto tiempo que solo escribo Misery, ya no sé nada más. Léela tú y dime qué te parece. A lo mejor le pones tú el título. Sí, yo se lo voy a poner. Ahora que te has librado de esa novelucha, puedes escribir algo que merezca la pena. Escribirás una nueva novela, una auténtica obra maestra. La vuelta de Misery. ¿La vuelta de Misery? Sé que la mataste por error. Y ahora vas a arreglarlo. La escribirás en mi honor. Por haberte salvado la vida y haberte cuidado también. Oh, Paul. Van a envidiarme todas tus lectoras. Solo quieres que te devuelva a Misery, ¿verdad? Y servirte de ayuda en tu obra cumbre. Solo he leído 40 páginas de la novela, pero... ¿Pero qué? Nada. No, no, habla. Es ridículo. ¿Quién soy yo para criticar algo que has escrito tú? Vamos, di lo que sea. Ya, los tacos, ¿te molestan? Me parecen de mal gusto. Son chicos de la calle los que hablan. Yo era como ellos. Todo el mundo habla así. ¡No es cierto! ¿Cómo crees que hablo yo cuando voy a la tienda? ¡Hola, Wally! ¡Dame medio saco de esa jodida comida que tienes para cerdos! ¡Y 2 kilos de esa mierda de maíz! Y cuando voy al banco le digo al señor Bollinger... ¡Cámbieme este cabrón de cheque y afloje la mosca, hijo puta! ¡Oh, fíjate! ¿Ves lo que he hecho por tu culpa? Paul, perdona. Lo siento mucho. Dios, a veces no sé contenerme. ¿Podrás perdonarme? Solo hay un pequeño detalle. No me sirve este papel. Es satinado y se corre la tinta, ¿sabes? No te preocupes, te lo cambiarán. Cuando vayas a la papelería, pide papel no satinado. Me ha costado muy caro. No puede correrse la tinta. Ven, acércate y lo verás. Oh, pues tienes razón. Es muy curioso. Has de fiarte de mí. ¿Necesitas que te traiga algo más? ¿Algunos rotuladores de esos de colorines? ¿Lápices, gomas de borrar? ¿O mejor una cassette con tu canción favorita? Con el papel es suficiente. ¿Estás seguro? ¿Puedo traerte el almacén entero si quieres? Annie, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Te diré lo que me pasa. Te he recogido medio muerto. Te he cuidado lo mejor que he sabido. Te he dado de comer. Te he lavado. Te he vestido. ¿Y qué me das a cambio? Te has equivocado de papel, Annie. No puedo trabajar con él. Pues bien, te traeré ese papel. Pero desde ahora me tratarás con más consideración, macho de mierda. ¡Ah!
Y no creas que van a venir a sacarte de aquí. Ni los médicos, ni tu agente, ni tu familia. Porque no les he avisado. Nadie sabe que estás aquí. Y procura rezar para que no me pase nada. Porque si muero yo, morirás tú. Importancia. No lo creas. Si alguien me hubiera dicho que iba a cenar a la luz de las velas con Paul Sheldon en mi propia casa, le habría dado de bofetadas por burlarse de mí. ¿Vale con una? Perfecto. Por Misery y por Annie Wilkes, que la ha devuelto a la vida. Oh, Paul, siento escalofríos cada vez que pienso en eso. ¿Es esto lo que buscas? Has salido dos veces, Paul. No sabía cómo lo hiciste, pero anoche encontré la llave. Como me dejé fuera mi álbum, imagino lo que estarás pensando de mí, pero la verdad es que me da igual. Anoche lo vi claro. Me di cuenta de que necesitas más tiempo. Llegarás a aceptar la idea de quedarte aquí para siempre. ¿Has oído hablar de mí? No sé lo que piensas hacer, pero no lo hagas. Por el amor de Dios. Cariño, confía en mí. Te lo suplico. Es por tu bien. No, por favor. Ya está casi. Solo